Let's start with a word of prayer. Y vamos a iniciar orando. So, Espíritu Santo, ven. Y bienvenidos Spirit, to Ángeles de Sanidad. Y and welcome, God, Angels of Healing. And God, we just, we exalt you, Lord Jesus. Y te exaltamos, Señor Jesús. We thank you that you are good. Te agradecemos porque tú eres bueno. We thank you that you have good plans for Venezuela y Colombia y Estados Unidos. Y te agradecemos because you have, porque tienes buenos planes para Colombia, Venezuela y Estados Unidos. God, give me your words to speak. Te pido que me des tus palabras para poderlas hablar. And I pray that you would guide this time. Y te pido que tú dirijas este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. All right. Well, God is good. He does good things. Dios es bueno y hace cosas buenas. It would be fun to hear testimonies from you because I think that there's been so many good things that have happened when you guys were doing your outreach. Y estaría súper encantado de poder escuchar testimonios de parte de ustedes porque sé que muchas cosas sucedieron en el evangelismo que realizaron. But alas, it's not so easy with through the internet when I'm many thousands of kilometers away. Pero bueno, a veces a través de internet no es tan fácil cuando estoy a tantos kilómetros de distancia. Maybe someday in heaven we'll have testimony time. Tal vez en algún momento cuando lleguemos al cielo vamos a tener un momento de testimonios. But I always encourage people to share some testimonies of the goodness of God, especially Pero when you're going after healing. Animo a las personas que puedan compartir los testimonios acerca de la bondad de Dios y esos testimonios pues tienen que ver con las sanidades y las salvaciones que ocurren en las calles. So, it was a little over a week ago, I was in Africa. Y hace como una semana atrás estaba en África. So we did my buddy and I, we did a training in healing and casting out demons and evangelism. Something somewhat similar to what we're doing now. Y un amigo y yo estuvimos haciendo como un viaje donde ocurrieron sanidades, echamos fuera demonios, estuvimos también entrenando personas, es algo de lo que hacemos ahora. So the people went out to do evangelism. Y las personas salieron a hacer evangelismo. About 75 people. Casi 76 personas. And we put them in groups of three, so 25 groups. Entonces los pusimos en grupos de tres, tuvimos un total de 25 grupos. And so I said, all right, each group go to three houses. Y les dije, bueno, cada uno de estos grupos va a ir a tres casas. And then when you get to the house, find out if anybody has any pain in their body or any kind of health problem. Y cuando lleguen a esta casa, pregunten si hay alguien que tiene algún dolor o algún problema de salud. Pray for them for healing, for anything they need healing for. Oren por ellos para que reciban sanidad por cualquier cosa que digan que tienen. Then share the gospel with them. Y compartan el evangelio con ellos. And then when you're done with that, ask them if they want to have a Bible study in their house. Y cuando terminen de hacer esto, pregúntenle si quieren hacer un estudio bíblico. Sometimes the easiest way to disciple people, especially in COVID times where they're restricting churches so much, is to just do Bible studies in people's houses. Y muchas veces la mejor manera de poder discipular a las personas, especialmente en un tiempo de pandemia y de COVID como en el que estamos y que las iglesias están cerradas, es poder ir y hacer estudios bíblicos en sus propias casas. So they went out, about 1 hour later they came back. Entonces ellos salieron y después casi de una hora regresaron. I said, how did it go? Yo les dije, bueno, ¿cómo les fue? I'm sorry, did I share this testimony yesterday? I forget what I share when. Do you remember this, Vivi, or no? No. Okay, good. And so they came back after 1 hour and they had many testimonies. Entonces ellos regresan a donde el punto de encuentro y tenían muchísimos testimonios. Every single group had names written down on the piece of paper with phone numbers of people that prayed for salvation that wanted Bible studies. Cada uno de los grupos de tres personas que fueron a las casas tenían una hojita con los nombres de las personas y los números telefónicos de ellas que habían recibido a Jesús y que querían iniciar un estudio bíblico en sus casas. 133 names prayed for salvation. 133 personas oraron para recibir a Jesús. 21 Bible studies were started. 21 estudios bíblicos se iniciaron. Almost everyone wanted healing in their body, and so
Every single, I think almost every single group saw at least one healing happen, if not many healings. Y creo que la mayoría de los grupos tuvieron al menos una sanidad, sino que casi todos fueron sanados. One group cast a demon out of a man. Cuando un grupo echó fuera un demonio de un hombre, And two crippled people were walking. what? Two crippled people were walking that they prayed Y, for. Two people that couldn't walk could now walk. entonces, después de que echaron fuera demonio de este hombre, también oraron por dos personas que no podían caminar, pero ellos recibieron sanidad y después pudieron caminar. Maybe I will find a picture of the one. The one man, he actually came back with us to church. Este hombre regresó a la iglesia. Here, maybe I don't know if they can see him or not. No sé si It looks lo like it's pueden just too ver o white. no. But Es the el people chico next to de him el have busito his blanco. crutches. Maybe, what about now? Is that any better? Ah, that's better. You see Yeah, how the that's two better. women are holding his crutches there? So he came to church. They found him. He didn't need his crutches anymore. He was so excited, so he came back to church. Entonces, este hombre por el que oraron solía usar muletas, pero una vez llegó a la iglesia, ustedes pueden ver ahí en la foto que hay una mujer que sostiene sus muletas y él fue sano completamente y ya no tuvo que volverlas a usar. Because he was healed, he got saved, and he wanted discipleship as well. Porque él fue salvo, fue sano y quería continuar recibiendo discipulado. But he didn't want to wait. He was ready to go to church right away. Pero él no quería esperar, él simplemente quería ir directamente a la iglesia. So sometimes we go to catch fish, but sometimes the fish are jumping in the boat. Y algunas veces nosotros vamos a pescar, pero algo otras veces esos pescados solo nos saltan en la barca y quedan adentro. And so it was a lot of fun. And so I encourage you, depending on what kind of living arrangements you are, whether you're in the big city or whether you're in the village or wherever, house to house can be a great way to share the gospel as well. Y solamente quiero animarlos a que lo puedan hacer, dependiendo de donde ustedes están, en un lugar grande, en un lugar pequeño. Lo importante es que puedan animarse y compartir el evangelio también. So we sent them out the next day also. I said, go to two more houses. Y el día siguiente volví, los programé y los envié a dos casas. We weren't in the middle of the big city. Estábamos en medio de una ciudad muy grande. So I said, if 25 groups go to five houses each, we'll have covered every house in a kilometer area. Entonces hicimos un cálculo de que cinco personas, si cinco personas iban en grupos, five people per two groups, did you mention? Okay, the first day each group went to three houses. The second day Yeah. each group went to two houses. Okay. So if we have 25 groups and each group goes to five houses, we've covered like 1 hour, or I'm sorry, 1 kilometer walking distance from the church in every direction. Okay, el primer día lo que hicieron fue enviar tres personas en cada grupo, hicieron un grupo total de 25 personas, entonces ellos alcanzaron a varios. El segundo día enviaron a esas mismas personas a solamente dos casas, y eso quiere decir que alcanzaban a cubrir más o menos 1 kilómetro a la redonda de predicar el evangelio y orar por enfermos. So the next day they saw 81 more saved and 10 more Bible studies started. Y entonces el día siguiente tuvieron personas salvas, pero también 10 estudios bíblicos que empezaron a iniciarse. Right now, I think because of lockdowns and everything, people are hungry to have some kind of human contact. Y no sé si ahora por el tiempo que vivimos de aislamiento y pandemia, las personas tienen un deseo de poder tener contacto con otro ser humano. When there's a crisis, there's an opportunity. Y cuando hay una crisis, hay una oportunidad. Actually, I remember a year ago I called my friend. He was in California. Y recuerdo que hace un año atrás llamé a mi amigo de California. And I said, his name was Anthony. Su nombre era Anthony. I said, Anthony, how are you doing since coronavirus and lockdown have come to California? Y yo le pregunté como Anthony, ¿cómo has estado desde que el coronavirus y todo esto ha llegado a California? He said, Paul, since coronavirus and lockdown have come, this has been the best time of my entire life.
Y él me dijo, Paul, sabes que desde que vino el coronavirus y vino el aislamiento, este ha sido el mejor tiempo de mi vida. I was quite surprised. Y yo estaba un poco sorprendido. I knew that he was more introverted than me. Y yo sabía que él siempre ha sido un poco más introvertido que yo. But this still kind of surprised me. Pero eso me sorprendió un poco. I said, "Really?" I said, "Explain." Dije, ¿en serio? Cuéntame más. He said, "For 3 years, I have prayed and fasted for my family, my friends, my coworkers to come to know Jesus, but we haven't had very much results." Me dijo, por 3 años he estado orando para que mi familia, mis compañeros de trabajo y mis amigos puedan conocer a Jesús, pero en realidad no he visto ningún resultado. But since coronavirus and lockdown have come to California, all of those people I have prayed and fasted for have gotten saved. Pero desde que llegó el coronavirus de California, todas esas personas por las cuales ayuné y oré, ahora están aquí conmigo recibiendo a Jesús. My neighbors have no one to talk to except for me, and I only talk about Jesus, so they all got saved. Mis vecinos no tienen a nadie más con quien hablar sino conmigo, y yo de lo único que hablo es de Jesús. Eso quiere decir que todos han sido salvos. He said, "I have a family member who's gotten delivered off drugs." Y también contaba que tenía un miembro de su familia que había sido libre de las drogas. And we cast demons out of another friend. Y que se fueron a echar los demonios también de otro amigo. Everything that we've prayed, that I've prayed for 3 years has all happened since coronavirus and lockdown have come. Lo cual quiere decir que todo por lo que él había orado y ayunado 3 años atrás sucedió durante el tiempo del coronavirus. When there's a crisis, there's an opportunity. Cuando hay crisis, hay oportunidad. And so I encourage you, there is a crisis that's happening in the world. Y quiero animarte porque sé que hay una crisis que está sucediendo a nivel mundial. And even as things are getting back to normal in USA, like we don't have mask mandates are basically all gone now in the country, and things are pretty much back to normal. Y aún aquí en Estados Unidos, donde las cosas se ven y pareciera que estuvieran volviendo a la normalidad, no tenemos eventos masivos ni agrupaciones de muchas personas. Eso no se siente tan normal. I think everybody in US already had coronavirus. Yo creo que todas las personas de Estados Unidos ya les dio coronavirus. It went through fast. Everybody got it. We're done. Así que si ya todo el mundo le dio, pues, ¿qué más da? but you know, even as life is getting back to normal here, you know, I think more and more places will also be experiencing life getting back to normal. But I encourage you, like, this is an opportunity. While there still is a bit of a crisis, this is an opportunity because people's hearts are more open. Y quiero animarte porque aún en medio de que en muchos lugares quizás esté volviendo todo a la normalidad, aún estamos en medio de una crisis y es una oportunidad para nosotros. Yeah, like, for example, when 9/11 happened in New York City and the airplanes flew into the World Trade Towers. Cuando pasó el evento del 11 de septiembre y los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, There was a crisis in New York City. había una crisis en la ciudad de Nueva York. Churches were full afterwards. Y las iglesias estaban súper llenas después de esto. Unfortunately, they didn't stay full. Pero desafortunadamente las iglesias no continuaron estando llenas. But people are hungry for hope. Pero las personas están hambrientas y deseosas de tener esperanza. And there's not so much hope always when you just watch the news. Y hoy en día en realidad no ven mucha esperanza, sobre todo cuando vemos las noticias. If our hope is not found in Jesus, if we're feeling discouraged, it just means that our hope wasn't found in Jesus. Si nosotros nos sentimos desanimados, quiere decir que nuestra esperanza no viene de Jesús. Because there's no shortage of hope when we look at the King of the Universe. Porque no hay otro que pueda darnos más esperanza que el Rey del Universo. Amen. Amén. All right. I want to talk now about doing Bible studies. Y quiero hablar ahorita de cómo hacer estudios bíblicos. Because I think this is really important that any believer knows how to do. Porque creo que es muy importante que cada creyente aprenda a hacer esto. It's not just for pastors and evangelists, No solamente para pastores y evangelistas, but it's something that anybody can do with a friend.
Pero es algo que cualquier persona puede hacer y puede iniciar con un amigo. So if you have a friend at school and you know you're reaching out with them, you know, you can have a Bible study with them in order to help disciple them and grow them in the Lord. Y si tú tienes un amigo, puedes empezar un estudio bíblico, ayudarle a que crezca, que sea discipulado. So there's many different ways that a person can do a Bible study. Y hay muchas maneras en que una persona puede realizar un estudio bíblico. This isn't the only way. Las que les voy a enseñar no es la única. But I would say this way works very well. What I'm going to teach you works very well for anybody to be able to lead. You don't have to be some person who's been to Bible school. Y este método que les voy a compartir hoy funciona muy bien para cualquier persona. No necesariamente tienes que ir a un instituto bíblico o ser entrenado en la Biblia para poder hacerlo. And this also works really well this way, regardless of whether you have very, very mature believers in the group or you have brand new believers in your group. This can work for either way. Y esto también funciona muy bien para aquellas personas que vienen nuevas a nuestro estudio bíblico o aquellos cristianos que son maduros. Para estos dos tipos de personas, este funciona muy bien. There's a group called I Am Second. Do you know I Am Second, Vivi? Yes. Okay. I don't know what that is in Spanish. Yo segundo. Soy segundo. Hay un grupo que se llama Yo Soy Segundo. They have a Bible study format that I like. So that's the one I'm going to teach. Y ellos hacen este estudio bíblico y es el tipo de estudio bíblico que les quiero enseñar hoy. Okay, so you can take any passage from the Bible. A good size passage would be anywhere from like 6 to 12 verses, something like this. Entonces ustedes pueden elegir cualquier pasaje de la Biblia que contenga entre 6 y unos 16 versículos, más o menos. And you can, the first thing, of course, you open in prayer, but then read the passage. Lo primero que debes hacer, por supuesto, es orar, pero también leer este pasaje. This isn't a Bible teaching, this is a Bible study. So actually we're going to study the Bible together, not one person is just preaching at the rest. Y esto es un estudio bíblico, no una enseñanza bíblica. Lo que quiere decir que vamos a estudiar entre todos el estudio bíblico y no que una sola persona es la que comparte todo. So you read the passage through. Entonces, van y leen este pasaje. And then they have six questions that the group will answer related to the passage. Y hay seis preguntas que el grupo debe responder y que tienen relación con este pasaje. So, question number one. Pregunta número uno. What do you like about the passage? ¿Qué te gustó acerca de este pasaje? So, let's say that we did this related to Acts chapter 3, verses 1 through 8. Entonces, digamos, por ejemplo, hicimos este estudio bíblico de Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 6. To summarize that story, instead of reading it all right now. Y para resumir esta historia en lugar de leerla ahorita mismo. Peter and John are walking to the temple at the time of prayer. Pedro y Juan están caminando hacia el templo a tener su tiempo de oración. They see a crippled man there. Ellos ven un hombre lisiado allí. They stop, they go to the man. Ellos se detienen, se acercan a este hombre. They say, silver and gold we don't have, but in the name of Jesus Christ, levántate. Y ellos dicen, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús, just stand up. And so the man, he's healed. They take the man by the hand, they help him to his feet, he's healed. Y entonces ellos toman a este hombre por la mano, lo ayudan a levantarse y este hombre recibe sanidad. And then he's walking and leaping and praising God. Y luego él está saltando, brincando y alabando al Señor. So that's a good size passage, like 8 verses. It's not too big, not too short, it's enough. Y este es un buen tamaño del pasaje que pueden elegir entre 6 y 8 versículos, no tan largo. So let's say I was doing a Bible study and the Bible study is Vivi's husband, and myself. Let's say tres personas. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio bíblico y este estudio bíblico está Viviana, su esposo y yo, three people. And so we would ask the first question. What do you like about the passage? Y entonces, después de leer el pasaje, formulamos la primera pregunta. ¿Qué te gustó acerca de este pasaje? Now, you want everybody to answer the question. Entonces, lo ideal es que todos los que están participando del estudio bíblico respondan la pregunta.
There isn't really a right answer and a wrong answer. No hay una respuesta correcta e incorrecta en realidad. Because what I might like about the passage might not be the same thing that Vivi likes about the passage. Porque lo que a mí me gusta acerca del pasaje puede que no sea lo mismo que a Viviana le gusta acerca del pasaje. But let everyone answer the question. Pero la idea es que todos respondan a esta pregunta. Sometimes when you have a Bible study, especially if you have, you know, 8, 10, 12 people in the group, sometimes some people are shy and they don't hardly talk in the Bible study. Muchas veces cuando tienes un estudio bíblico un poco más grande, si de 8 o 10 personas, hay algunos que no van a querer compartir porque son tímidos. And sometimes you have people that talk way too much and they're talking almost the whole time and no one else gets a chance to talk. Y por el contrario, también está el caso de que hay personas que hablan demasiado y no permiten que otros compartan. So, this is great for giving everybody an opportunity. Entonces, este estudio bíblico es muy grandioso porque le da a todo el mundo la oportunidad de participar. So, have everybody answer the question. Entonces, por favor, asegúrese de que todos respondan a esta pregunta. So, I might say, oh, what I liked about the passage is I thought the miracle that happened for the man was amazing. Y yo podría decir, lo que más me gustó de este pasaje fue el milagro que le ocurrió a este hombre. Fue increíble. And maybe Vivi, she will say something different. Y tal vez Vivi va a hacer algo diferente. She'll say, oh, what I liked about it was these were just two guys walking down the street and they saw the power of God touch somebody just when they were walking down the street. Y quizás ella podría decir, no, pues simplemente me gustó el hecho de que eran dos hombres caminando por la calle y que ven a un hombre allí lisiado y oran y el poder de Dios es manifestado en su vida. And she might say, that makes me think that even when I'm just doing the ordinary things of life, that it's an opportunity. I can look for opportunities to see God work. Y ella también podría decir, esto me hace pensar que aun cuando estamos haciendo las cosas más cotidianas y ordinarias en nuestra vida, es una oportunidad para mostrar el poder y la gloria de Dios en la vida de otros. And maybe Vivi's husband, he says a different answer. Y quizás el esposo de Vivi dice otra respuesta distinta. So the first question to ask is, what do you like about the passage? Entonces la primera pregunta que vamos a formular es, ¿qué es lo que más te gustó del pasaje? The second question that you can ask of the passage is, what didn't you understand about the passage or what didn't you like about the passage? Y la segunda pregunta que vamos a formular es, ¿qué entendiste del pasaje y qué no te gustó del pasaje? Now, you don't have to try to answer what people didn't understand. It's okay to wrestle with the passage. Y no necesariamente tienes que responder o explicar aquellas cosas que las personas no entendieron en cuanto al pasaje. Está bien que las personas no hayan comprendido todo. I don't care how smart a pastor is. There isn't any pastor I know who has everything in the Bible understood. Yo conozco muchos pastores y no sé quizás cuál de los pastores, pero la mayoría de ellos no saben y entienden casi todo lo que la Biblia dice, cada cosa. All of us have questions that we don't understand. Y todos nosotros tenemos preguntas que no entendemos. So then again, give everyone a chance to answer. Entonces, de nuevo, permítanle a todos los que están participando del estudio bíblico que den una respuesta. So maybe I would answer and I would say, this temple was a place that Jesus would regularly go. I don't understand why this crippled man who was put there every day to beg didn't get healed when Jesus came. Y yo podría quizás decir algo como, este templo era uno de los lugares frecuentes que Jesús visitaba cuando estuvo en la tierra. No entiendo cómo es posible que este hombre no fuera sano cuando Jesús vino. And maybe Vivi, she has a different answer. Y quizás Vivi tiene una respuesta distinta. And then, so, first question is, what did you like about the passage? La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gustó del pasaje? Second question is, what didn't you understand about the passage or what didn't you like? Y lo segundo es, ¿qué no entendiste del pasaje o qué no te gustó? Question number three. Pregunta número tres. What does this passage teach you about God? ¿Qué te enseña este pasaje acerca de Dios? And again, give every person a chance to answer. Y de nuevo, denle una oportunidad personalmente a cada uno para que puedan responder. So, I might say, this teaches me that
God is involved even in the mundane activities like walking down the street, and God wants to show up in the mundane aspects of life. Y yo podría decir algo como, bueno, este pasaje me enseña acerca de Dios, de que Él puede moverse y manifestarse en un día normal y ordinario de mi vida, a diario, como un lunes, por ejemplo. And maybe Vivi, she will say, this passage teaches me about God, that God moves not just in church buildings and not just inside of the temple, but God moves wherever we go. Y tal vez Vivi dice como, a mí lo que me enseñó es que Dios no solamente se mueve dentro de las cuatro paredes de un templo, sino se mueve donde quiera que vayamos. And maybe Vivi's husband has a different answer. Y quizás el esposo de Vivi tiene una respuesta diferente. So everybody gives an answer. Entonces cada uno tiene la oportunidad de responder. So question number one. Así que pregunta número uno. What did we like about the passage? ¿Qué les gustó acerca del pasaje? Question number two. Pregunta número dos. What did we not like or what did we not understand about the passage? Entonces, lo segundo es que no entendiste el pasaje o que no te gustó del pasaje. Question number three. Pregunta número tres. What does it teach us about God? ¿Qué te enseña esto acerca de Dios? Now, question number four. Ahora, pregunta número cuatro. What does it teach us about man? ¿Qué enseña esto acerca del hombre? And same thing, everyone gives an answer. Y de nuevo, cada persona da una respuesta. So I might say it teaches us that God can move powerfully through human beings to bring miracles and salvation. Entonces yo podría decir como yo lo que entendí y lo que aprendí es que Dios puede moverse a través de un ser humano y traer salvación. And Vivi, maybe she says, it teaches us about man that even though Peter has just denied Jesus three times before this, that God can still work powerfully through somebody who has his flaws. Entonces, tal vez Vivi podría decir como lo que me enseña acerca de los seres humanos es que quizás un hombre como Pedro que negó a Jesús tres veces, Dios no lo rechazó, sino que aún Dios puede usar un hombre como él que tiene sus fallas. So question number one is, what do we like about the passage? Entonces, pregunta número uno, ¿qué es lo que más te gustó del pasaje? Number two is, what didn't we like or what didn't we understand? Número dos, ¿qué no entendiste o no te gustó del pasaje? Number three. Número tres. Maybe I should say this about number two. Sometimes people think, it's the Bible. We should like everything in the Bible. Y quiero aclarar algo con respecto a la pregunta número dos, porque la gente suele decir como, pero si es la Biblia, todos nos debería gustar toda la Biblia. Well, no, like if when I read about Jesus being whipped, I don't like reading about Jesus being whipped. Y por ejemplo, yo les digo como, no, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando Jesús fue capturado. I mean, I know why it happened. I know why he allowed that to happen to him, but I don't like that it had to happen to him. Y yo entiendo el contexto y sé la razón por la cual él fue capturado y el significado que esto tiene, pero en realidad yo leo y digo como, no me gusta esto, aunque él mismo permitió que sucediera. Or I don't like when Elijah is running for his life because he's scared of Jezebel. Y tampoco me gusta, por ejemplo, cuando Elías sale huyendo porque está asustado por Jezabel. So, I mean, it isn't like you're saying you don't like God or you don't like the Bible. It's just, what didn't you like about what you read? Entonces, no se trata de que digas lo que no te gusta de Dios o de la Biblia. Se trata que menciones lo que no te gustó de lo que acabas de leer. Hopefully that clarifies. Tal vez eso ayude a clarificar un poco más. And then question number three is, what does it teach you about God? Y la pregunta número tres es, ¿qué te enseña este pasaje acerca de Dios? Number four, what does it teach about man? ¿Qué te enseña este pasaje acerca de los hombres? Now, it's important that we don't just study the Bible. God wants us not just to be hearers of the Bible, but also be doers. Y también es importante que nosotros podamos ser quienes practican la palabra, no ser solamente oidores, sino hacedores. So, question number five is, how can we apply what we've read to our lives? Entonces, la pregunta número cinco es, ¿cómo podemos aplicar lo que leímos en nuestra vida? So, again, everybody has a different answer. Y de nuevo, todos tienen una respuesta diferente. So, I might say,
This week, when I am walking down the street, I want to try to pray for at least 3 people who look like they need healing in their body. Y entonces yo podría decir a la pregunta número 5, esta semana cuando vaya caminando por la calle, me voy a proponer orar por 3 personas que tengan algún dolor o algo en su cuerpo. And maybe Vivi answers by saying, you know, these guys, after the crippled man gets healed, they seem very able to share their faith, and I don't feel so comfortable doing that yet. So this week I'm going to practice sharing my faith with other people. Y entonces quizás la respuesta de Vivi es algo como, bueno, estos hombres se sintieron muy animados a compartir su fe después de que sanaron al hombre lisiado. Yo no me siento muy familiarizada y muy cómoda compartiendo mi fe. Entonces mi reto va a ser, mi desafío esta semana va a ser compartir mi fe con otros. But it's good to give, oh, here's my American slang. It's good to give concrete ways of how we're going to apply it, not just have a nebulous idea of something that could happen. Does that make sense, or do I gotta try and say it a different way? I'm just trying to make it in Spanish. Okay, but do you understand me? Yeah. Okay. Pero básicamente es importante poder realizar estas cosas que nos cuestan y nos son difíciles y hacerlas como en nuestra vida y no solamente quedarnos con la parte que escuchamos. Yeah. Okay. So that's question number 5. Esa es la pregunta número 5. So number 1 was, what do we like about the passage? Entonces, la número 1 es qué nos gustó acerca del pasaje. Number 2, what did we not like or didn't understand? La segunda es qué no entendiste o qué no te gustó del pasaje. Number 3, what did it teach about God? Número 3, ¿qué te enseña esto acerca de Dios? Number 4, what does it teach about people? Número 4, ¿qué te enseña este pasaje acerca de los seres humanos? Number 5, how do we apply it to our lives? Número 5, ¿cómo podemos aplicar lo que leímos a nuestra vida? And number 6. Y número 6. Who can we tell about this to? ¿A quién le podemos decir? God doesn't just want us to go to church and encounter him, but do nothing to impact the world around us. A Dios no le importa que solamente vayamos a una iglesia o un lugar, pero que no compartamos de él. God cares that there's many people in Venezuela y Colombia y Estados Unidos that do not know him. A Dios le importan aquellas personas en Estados Unidos, en Colombia y Venezuela que aún no le conocen. And if the church doesn't reach out, who will reach out to these people? Y si la iglesia no sale y los alcanza, entonces ¿quién los va a alcanzar? That's why God's given us his great commission. Y por eso Dios nos da la gran comisión. So, having that time to say, okay, who will we tell about this to? Entonces, tomarse el tiempo y preguntarse, ¿a quién le voy a compartir estas dos cosas? Helps us to not just have heard something and even to apply to our lives, but the best way to apply it to our lives is, or the best way to learn something is actually to teach it to someone else. Y quizás a veces nos preguntamos cómo lo podemos aplicar. Y creo que la mejor manera de hacer y de aprender es enseñarle a otros. So this question can be answered a couple different ways. Así que esta pregunta puede ser respondida de diferentes maneras. You can literally share what you learned from that passage to someone, like, oh, I want to share what I learned with my friend because this was really important. This passage is really impactful to me and he's dealing with a similar issue and so I think it will help him. Entonces lo que puedes hacer es compartir aquello que aprendiste y decir, okay, yo le voy a compartir esto que aprendí hoy a mi amigo porque sé que le está yendo por una situación similar y creo que lo que yo aprendí le puede ayudar. But it also could be, who do we want to share the gospel with as well? Pero también puede ser otra pregunta como, ¿a quién y con quién voy a compartir el evangelio? So maybe as you think about this, you're like, oh, I have a friend. They don't know Jesus. That's a good person for me to share with. Y tal vez puedes decir como, oye, tengo un amigo y no conoce de Jesús, así que es una buena persona a la que le puedo compartir. Or maybe almost everyone you know is Christian already. O quizás la mayoría de personas que conoces ya son cristianos. Well, then reach out to people you don't know. Entonces, muévete y cuéntale a aquellos que aún no conocen de Jesús. Like, I'm going to go to the hospital to go pray for sick people. Entonces, un ejemplo es como ir al hospital y poder orar por las personas que están enfermas. And share the gospel with them. Y compartir el evangelio con ellos. Or I'm going to go through my neighborhood and go for 3 houses each day
to find who needs healing there and share the gospel and so forth. O quizás voy a ir por todo mi vecindario y voy a ir por 3 casas diariamente y preguntarles si conocen de Jesús, orar por ellos, compartirles. Just like those Africans did. Así como hicieron estas personas africanas de las que les contaba hace un momento. So there's a variety of different ways that could look. Entonces, estos son diferentes maneras como se puede ver. Again, there isn't really a right answer or wrong answer. There isn't really a right or wrong answer to any of this. It's as we are feeling led and God is showing. Y como lo dije antes, no hay una respuesta correcta y una incorrecta. Es simplemente compartir lo que Dios nos está mostrando a nosotros. And then to have time to pray for each other for those opportunities for the next week. Y luego pueden concluir teniendo un tiempo de oración por las oportunidades que también vendrán la semana siguiente. Now, most of the time when a church... let me back up a bit. Okay. I think in the church we are starting to understand the importance of accountability. Y en la iglesia hemos comenzado a entender el concepto de rendir cuentas. For example, even in the world, they have Alcoholics Anonymous. They have AA in Colombia, right? Yeah. They must in Venezuela too. Y también en el mundo este concepto funciona como con los alcohólicos anónimos. And so they realize that we need accountability to help people who are trying to get free from alcohol addiction. They need other people to help stand with them. Entonces se dieron cuenta de que las personas que quieren salir de la adicción del alcohol necesitan rendir cuentas y necesitan hacerlo rodeado de otras personas. Or maybe there could be like a purity accountability group where people are holding each other accountable to not look at pornography or things like this. O tal vez hay otro grupo donde se rinden cuentas los unos a los otros y básicamente lo que intentan es salir de la pornografía, de no verla, de no practicarla y demás. So I think we kind of have an understanding of the importance of accountability when it comes to keeping people from doing the bad thing. Y creo que entendemos muy bien el concepto de rendir cuentas cuando se trata de alejar a las personas de hacer algo malo. But accountability is also good for helping us to do the right thing. Pero también el rendir cuentas es algo bueno que nos ayuda a desarrollar cosas buenas. So I would challenge people to have 3 parts of their Bible study. Entonces yo lo que animo es a que las personas tengan como 3 partes en el estudio bíblico. So the 3 parts would be this. Entonces las 3 partes serían las siguientes. To look back at the last week. Sería primero poder mirar hacia atrás lo que ocurrió la semana anterior. To spend time encountering God and reading His Word and maybe singing or whatever. Segundo, pasar tiempo buscando a Dios, leyendo su palabra, tal vez cantar, buscándolo a Él. And then the last part would be looking forward to the next week. Y la tercera parte sería mirar lo que viene y planear la semana que viene. So our question number 5 and question number 6 are actually looking forward to the next week. Entonces la pregunta 5 y 6 tienen muchísima relación en cuanto a lo que se refiere de mirar al futuro la semana que viene. How can we apply this to our lives? Who can we tell about this to? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? ¿A quién le podemos compartir el mensaje? And like I said, these questions, this isn't the only way to do a Bible study, but this way works really well for a variety of reasons, one of which is those questions are great questions to ask people who have been Christians for many, many years, as well as people who have only been Christians for a day or two. Y creo que esta no es la única manera de realizar un estudio bíblico, pero como les dije, funciona muy, muy bien. Y es porque sin importar si la persona es nueva o ya es madura y lleva muchos años en el evangelio, las preguntas que les haces en realidad los lleva a pensar. And these questions don't require whoever's leading the group to have any Bible school training or really any theological training. In fact, the person leading the group could have been a new believer for 1 week and they could lead it with those 6 questions. Y estas preguntas y esta manera de hacer el estudio bíblico no requiere que la persona reciba un entrenamiento intensivo o por mucho tiempo. De hecho, una persona que se convirtió hace una semana puede ser aquella que lidera este estudio bíblico. So let's say your group has 45 minutes to meet. Entonces digamos que el grupo tiene 45 minutos para reunirse. It's more than enough time. Creo que es más que suficiente. So they can get together, they can ask, okay, how did it go the last week? Entonces ellos se pueden reunir juntos y pueden decir como, oye, ven,
¿Cómo nos fue la semana pasada? I might say, Vivi, you shared last week that you wanted to share the gospel with your neighbor. Were you, did you able to find an opportunity? How did it go? Entonces yo puedo iniciar preguntando como, hey, Vivi, tú mencionaste que te gustaría compartir el evangelio con tu vecino. ¿Lo lograste hacer? ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo que pasó? And so then people have the opportunity to get just hold each other accountable, to see how it did, to celebrate with each other for the great things God did, and so forth, and to help each other out, pray for each other if there are struggles. Y también allí vemos la oportunidad que se presenta de poder compartir lo que Dios está haciendo, la manera en que lo hicieron. Y si no pudieron hacerlo, también tenemos la oportunidad de orar unos por otros por las luchas que están teniendo. And then you have your time for studying the Bible, where you read the passage and then you ask the six questions. Y luego vuelven y tienen como este tiempo donde leen la Biblia, formulan las seis preguntas que mencioné. And then you have the time of looking forward, which is really question number 5 and number 6. Y luego tienen la oportunidad de ir y avanzar y ver hacia adelante, que es la pregunta 5 y 6. So this works really well because God has called us not just to evangelize the lost, but to also make disciples. Y esto funciona muy bien porque Dios no solamente nos ha llamado a evangelizar y ya, sino también a formar y a crear discípulos. Our goal is not just to get people into church or not just to get them to pray for a salvation prayer, but we want to make disciples. Y nuestro objetivo no es solamente llevar a las personas en la iglesia y orar por ellas, sino lograr que ellos sean los discípulos. And so, recording stopped. Yeah. Oh, well, it still says live on Facebook, so I think it's still going. I think so. Anyway, okay. So, so I encourage you. This is something you can do to help grow disciples in Venezuela or Colombia or wherever you are. Y creo que esta parte de discipulado funciona en Colombia, Venezuela o en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Okay. So, we'll move on from that. Let me say one more point. So, when people are actually sharing the gospel, or when they're doing question number 6, you know, they're sharing the gospel with other people, they can also create new Bible studies out of the people that are coming to know Jesus. Entonces quiero decir una cosa más, y es que cuando las personas se están reuniendo para hacer el estudio bíblico y quizás en la semana empiezan a compartir y otros se unen, ellos pueden iniciar otros estudios bíblicos también. So let's say, for example, I share the gospel to a friend. Entonces digamos, por ejemplo, que yo comparto el evangelio con un amigo. And we start a Bible study together. Y luego iniciamos un estudio bíblico juntos. So then that week he shares the gospel to his friend. Y luego esa misma semana él comparte el evangelio con su amigo. Well, he can also create a Bible study with his friend. Pues él también puede crear un estudio bíblico con su amigo. I don't have to be there. Yo no tengo que estar allí. And you can start having generations. Y eso puede continuar por generaciones. And so that way we see exponential growth. Y también causar que haya como un crecimiento a nivel global. Because it isn't really based off of one leader or anything. It's something anyone can do and grow. Porque esto no se trata de un solo líder o de alguien específico para que crezca, sino cualquier persona puede hacer que crezca. Okay. So yesterday I talked about sharing your faith. Y ayer estábamos hablando de compartir la fe. And how important that is. Y cuán importante esto es. The paradigm I gave for people to do that was this. Y el panorama que le di a las personas para hacer esto fue lo siguiente. That everyone has a testimony. Que todos tienen un testimonio. And that's your life before Jesus, how you came to know Jesus, and life after Jesus. Entonces, antes de Jesús, cómo viniste a Jesús y después de Jesús. Or when you rededicated yourself to the Lord, that would also work. Y también cómo dedicas tu vida al trabajo, al mundo, perdón, cómo te dedicabas al mundo, cómo eso cambió tu vida con Jesús. And then sharing the basics of the gospel. Y luego compartir lo básico del evangelio. That God loves them, that sin separates them from God, but Jesus died on the cross for that. De que las cosas malas nos separaron de Dios y por eso Jesús vino y murió en una cruz por nosotros. And then having a prayer for salvation.
y luego tener una oración para que ellos puedan recibir a Jesús. Remember, this can be really simple, like, Jesus, please forgive me for what I've done wrong, help me to turn away, and I make you my God, amen. Y recuerden que eso puede ser súper simple como, Señor, yo sé que he hecho las cosas mal, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén. And in that point, then you can encourage them to come to your church, have a Bible study with them, encourage them to read the Bible, so on and so forth. Y a ese punto les puedes animar y les puedes invitar a que vengan a tu iglesia o sean parte de un estudio bíblico o que continúen caminando contigo. And then we also discussed healing on the first day. Y luego discutimos también lo que hablamos el primer día. And so, and there I talked about how everybody's been qualified for healing ministry because of the Great Commission. Y allí hablamos de que todo el mundo ha sido calificado para compartir el evangelio por causa de la Gran Comisión. And if you are qualified by Jesus, then don't disqualify yourself. Y que si Jesús mismo te calificó y te eligió, entonces no te descalifiques a ti mismo. So don't think I haven't read my Bible enough, it won't work, and I haven't prayed enough, it won't work. Entonces no pienses que si no leo la Biblia lo suficiente, no funcionará, si no oro lo suficiente, no funcionará. But your faith is in Jesus and not in yourself and what you've Pero done. Entonces confía en Jesús y no en ti mismo. And then I talked about praying with authority. Y también hablamos de orar con autoridad. Instead of asking, begging, and pleading for God to heal, to command, to drive out the problem. Y en lugar de venir y suplicar a Jesús de que quite el dolor de la persona, es tomar autoridad y ordenarle que se vaya. So I just wanted to review all of that. Entonces solamente quería como recapitular todo esto. Because I realized maybe not everybody was able to catch all 3 days. Porque quizás de otra manera no podrían seguir lo que hemos aprendido en estos 3 días. But sometimes it's also helpful as a reminder. Pero algunas veces esto ayuda mucho como un recordatorio. Yeah, so there we go. So that's what we have covered. Y eso es todo. Creo que ya cubrimos todo. So I think that's what I basically have for you all. Así que creo que básicamente esto es lo que tengo para ustedes. Let's see. God, anything else that you want me to share? Pero déjame preguntar, Señor, ¿hay algo más que te gustaría que yo comparta? I really encourage you to have fun with this all. Y también quiero animarte a que puedas divertirte con esto. Our walk with the Lord was meant to be a bit of an adventure. Nuestra vida con el Señor fue creada y diseñada para que fuese una vida de aventura. There's a paraphrased version of the Bible in English called The Message. Y hay una paráfrasis de una versión de la Biblia que se llama El Mensaje. And a verse from Romans 8 in The Message, it says, I'll stop there, go ahead. Y hay un versículo de Romanos 8 que básicamente dice, it says, this resurrection life we received is adventurously expectant. La mentalidad pecaminosa, verse 7. Oh boy, I can try and find it if you give me a moment. Yeah. It says, this resurrection life we received is not a timid grave-tending life, but it's adventurously expectant. Yeah, you got to give me one moment. I'm sure. Getting there. I just changed my translation to The Message and Romans chapter 8. It's like maybe like verse 16, but it's really a paraphrase. If you try and just read it in Spanish, it isn't going to work. It's okay. Romans 8:15 in The Message. And it says, this resurrection life you receive from God is not a timid grave tending life. It's adventurously expectant. Greeting God with a child like, what's next, Papa? Good luck. I'll look for that version in English right here. And I will just do my best. Entonces, yeah, I don't think The Message translates out of English because so much of it's American slang. We didn't have it in Spanish, but I can just try to do it. So básicamente lo que Paul nos comparte es que hay una versión en inglés que se llama The Message o El Mensaje. Y hay un versículo, que es el versículo 16, que habla un poco más del 15 al 17, que habla un poquito más de que la vida con Dios es una aventura. Entonces voy a intentar como traducirlo, de hecho lo voy a poner en el chat en inglés, tal cual está, por si a alguno les interesa.
Y dice como esta es la resurrección de la vida que hemos recibido de Dios y no es estar o sentirnos tímidos durante la vida. Es una aventura de expectativa conociendo a Dios como nuestro Padre. Y lo Hey, llamamos Padre. good job, way to go. I kind of understood with my muy malo gringo español. Okay. So, in other words, this what God has called us to is not just a boring Christianity. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decirles es que lo que Dios nos ha llamado a hacer no es a vivir una vida cristiana aburrida. Christianity is not just something boring. Oh, I'm going to church and I'm just going to try not to fall asleep today. Y el cristianismo no es algo aburrido que decimos, bueno, ay, bueno, hoy voy a ir a la iglesia y después de esto voy a intentar dormir o algo así. It's an adventure with God, Es una aventura con Dios. where God has opportunities for us every single day. Donde Dios tiene oportunidades para nosotros cada día. It's not boring when people don't need their crutches anymore and they're healed. Y no es aburrido cuando las personas dejan de usar sus bastones y caminan por sí mismos. Actually, I think people spend so much money on so many different things to try to get some kind of thrill or pleasure. Y creo que en realidad muchas personas gastan e invierten muchísimo dinero tratando de satisfacerse a sí mismos y de comprar y conseguir lo que quieran. They go bungee jumping. Y ellos hacen como bungee jumping. Or, oh, bungee jumping is the same in Espanol. Or they go on roller coasters at Disney World. O si no, se van a una montaña rusa como las de Disney World. Or maybe they watch movies that are really intense thriller type movies. O quizás ven esos tipos de películas que son bien intensas o bien apasionadas. And there's nothing wrong with these things per se. Y no hay nada malo en estas cosas. But I think it sometimes is a substitute for the thrill that God wants us to be on, the adventure that He has given us. Pero creo que lo que pasa es que a veces es como un obstáculo o algo que nos detiene de llegar a lo que Dios ha diseñado para nosotros, a esa vida de aventura con Él. And that adventure is the Great Commission. Y esa aventura es la Gran Comisión. To see people's lives get changed with His love and His power. Ver la vida de las personas siendo transformadas por su amor y por su poder. There is a joy that comes when you pray with someone else for salvation that I don't think we experience any other way. Y hay un gozo y una alegría que viene a nuestras vidas cuando alguien recibe salvación que creo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. And there is a joy in seeing God's power touch people's lives. It's an adventure. Y también hay gozo ver cómo Dios toca la vida de las personas. Es una aventura completamente. So I really think the Great Commission was an invitation from the Lord to each person for the adventure of a lifetime. Y lo que yo creo es que la Gran Comisión fue una invitación de parte de Dios para que te unas a la aventura de estos últimos tiempos. So I encourage you to go for it. Así que te animo a que vayas con todo y aceptes esa aventura. And maybe you're like, yeah, well, I tried and I prayed for a person and they didn't get healed. Y quizás tú dices, bueno, lo intenté, oré por una persona, pero no se sanó. Oh, keep trying. I've Mi consejo es sigue intentándolo. prayed for many thousands that have been healed, but I've prayed for many thousands that haven't been healed. He orado por miles que han sido sanados, pero he orado por otros miles que no han sido sanados. But we have an opportunity from the Lord, an invitation from the Lord. Pero tenemos una oportunidad y una invitación de parte del Señor. So I encourage you to go for it. Así que les animo a que vayan y tomen este reto y este desafío. You don't have to wait for somebody else to qualify you. No tienes que esperar por nadie más para que digas tú estás calificado. You don't have to wait for someone else to recognize you. No tienes que esperar para que alguien más te reconozca. God has already recognized you. Dios ya te reconoció. God has already called you. Dios ya te llamó. So this is not going to watch the soccer game on TV. Entonces esto no se trata de ir y ver el juego de fútbol en televisión. You're not sitting on the bench. No se trata de sentarse en una sillita y ya. God's our coach and He's put us into the game. Dios mismo es el entrenador y Él es el que nos envía al juego. No nos deja en la banca. It's your turn. Es tu turno de ir.
En baseball, it's you're up to bat. Y en béisbol se dice, tú eres el que va a batear la pelota. Amen. Amén. All right. Well, I think that will do it for me. Entonces yo creo que eso es todo de parte mía. So God bless you all. Así que Dios les bendiga a todos. It was an honor to be with you all. Ha sido un honor estar con todos ustedes. And we pray for revival to hit Venezuela and Colombia and the US. Y oramos para que haya un avivamiento en Venezuela, en Colombia y en los Estados Unidos. Yeah, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gracias a todos los que se conectan y muchas bendiciones al pastor Paul y a nuestra traductora estrella, Diana. Dios les bendiga mucho y gracias por haber sembrado esta hora para enseñarnos la palabra de Dios y lo que Dios ha puesto en sus corazones. Muchas gracias también a todos los que se conectaron en esta transmisión. Y los que han estado continuamente durante esta campaña de 40 días de evangelismo por Venezuela, conectándose y preparándose como iglesia de Cristo para lo que Dios está haciendo para la transformación de nuestra nación Venezuela. Así que muchas gracias a todos, gracias al pastor Paul y gracias a Viviana, gracias a todos por conectarse en esta transmisión. Y bueno, pastor, podemos culminar con una oración. Si quiere, puede orar usted. Okay, so thank you so much for being here, for all the teaching you have given us. And we would like to finish this time. If you would like to close with a prayer, please. Yeah, sure. And also, I was thinking I should pray for anybody who needs healing. Of course, they can pray for each other, but let me also pray for anyone with their request. Bueno, voy a orar para terminar, pero también voy a orar si alguien de esta sala o alguien que nos está viendo necesita sanidad. Si In usted fact, I tiene feel like algún God's dolor. healing necks right now. If you have neck pain, just go ahead and check and see if it's already gone. Y yo solamente siento en este momento que Dios está trayendo sanidad sobre alguien que tenía un dolor en el cuello. Y si tú eres esa persona, solo te invito a que cheques, que te muevas y confirmes si recibiste sanidad o no. But the Bible says, lay hands on the sick and they recover. So lay your hand wherever you need healing. Entonces, como la Biblia nos dice que pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, les invito a que pongan su mano donde tienen dolor o el problema de salud y vamos a orar para que sean sanos. All right, so Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. Gracias, Jesús, para tu poder. Y en el Thank you, nombre Jesus, de for your power. Jesús, todo dolor, todo problema, fuera. In Fuera the en name nombre de of Jesus. Jesús. If anybody is being attacked by the devil, we break that off. Y si alguna persona está siendo atacada por el enemigo en el nombre de Jesús, rompemos esto. We say, Satan, the Lord rebuke you. You have no right to them. In the name of the Lord Jesus Christ, you loose them now. Y si hay alguna palabra del enemigo se quiere levantar y traer confusión o algo a las personas, quebrantamos esto en el nombre de Jesús. Yeah, we bind any infirmity or affliction. We say, get out and never return. Y te ordenamos ahora mismo que te vayas y que jamás regreses. I break every curse in the name of the Lord Jesus Christ. Rompemos toda maldición en el nombre de Jesucristo el Señor. Fire of God, touch them now in Jesus' name. Y el poder de Dios los toque ahora en el nombre de Jesús. Be healed, be restored. Sé sano, sé restaurado, Be strengthened. sé fortalecido. Every pain, get out. Todo dolor se va ahora mismo. And we exalt you, Jesus. Y te exaltamos, Jesús. Yeah, God's healing migraines right now. Dios está sanando migrañas ahora mismo. You just check your body, see if it's already gone. Así que pueden revisar su cuerpo para saber si ya se fue el And I dolor. feel like God's opening up ears right now, whether you, I felt like somebody has like a pressure in their ears. But now it's just gonna, they're gonna find that it's leaving right now. Y siento que alguien estaba sintiendo una presión en su oído, pero que en este momento se está yendo. Yeah, God's just opening it up. Like it felt like things were, everything was just muffled, like you were underwater, but now no problem. Y era como si estuviera sintiendo que estaba tapado, que como si estuviera sumergido bajo el agua. Esa era la sensación que tenía la persona, pero ahora se ha ido. Yeah, you don't. Need me to have a word of knowledge for you to be healed. I believe Jesus already healed many people.
y no necesitan, no me necesitan a mí para saber que son sanos. El Señor es el que hace cada sanidad. So just go ahead and start thanking Jesus already for his healing power at work in your body. Y vamos a agradecer desde ya a Jesús por lo que él ha hecho, cada sanidad que ha hecho en tu cuerpo. And I say, knees be healed and restored, feet be restored now. Y ordeno a los pies, a las rodillas, a las piernas que sean restauradas ahora mismo. Spine be aligned, be healed in Jesus' name. Que la espina dorsal se alinee ahora en el nombre de Jesús. And allergies get out now. Y toda alergia se vayan en el nombre de Jesús. Coronavirus be gone now. Y que el coronavirus también se vaya en el nombre de Jesús. Senses, smell, and taste come back now in Jesus' name. Que los sentidos de percibir olores y sabores regresen ahora mismo en el nombre de Jesús. And lungs open up. Y que los pulmones se abran. And we exalt you, Jesus. We praise you, Lord. Y exaltamos a Jesús, lo alabamos también. And I pray that any breakthrough you've given to me with healing and so forth, that you would freely pass on to the people. Y también, Señor, creemos que tú estás ahí obrando, Señor, y tocando a las personas. And I pray for your boldness to touch them in Jesus' name. Oro también por las, porque tú, Señor, seas dándoles valentía. That it would just be really, really natural and easy to see your power touch people wherever they go. Y que tu poder sea el que toque la vida de las personas donde quiera que ellos vayan. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. All right, thank you, Lord. Oh, I already see a chat, somebody testifying in the chat. Oh, he had problems with his shoulder and head all day, but now no more. Thank you, Jesus. I'm sure there's probably many more. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Sé que quizás hay muchos más testimonios, así que gracias, Jesús. Thank you, Jesus. We give you the glory for what you have done for that person. Gracias, Jesús, y te damos la gloria por lo que hiciste por esta persona. Yeah, now if you're feeling improved but not perfect, feel free to listen to it again, the same prayer. Y si ustedes se sienten mejor pero no fueron sanos completamente, pueden volver y escuchar la oración o hacerlo ustedes mismos y el Señor lo hará. All right. Well, Dios te bendiga. Has terminado. God bless you. We are done. Gracias a todos. Buena noche. Thank you, Paul. God bless you. Muchas gracias, Vivi. Hasta luego a todos. Gracias por permitirnos compartir con ustedes. Que tengan una buena noche.